En el marco del Mes de la Mujer, el Gobierno del Estado sigue realizando acciones a favor del sector femenino, como la Feria del Empleo que encabezó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres, en coordinación con otras dependencias estatales y cámaras empresariales, donde 40 empresas ofertaron casi 500 vacantes en el giro de comercio y servicios. Porque la mujer tenga esas oportunidades. La mujer tiene un liderazgo muy importante en la familia y en la sociedad. Por eso necesitamos acompañar a las mujeres con políticas públicas que realmente permitan que haya un mejor desarrollo para ustedes, darle a la mujer la oportunidad de contar con una actividad productiva que le permita sacar adelante a su familia, pero sobre todo que les permita que ustedes vivan con dignidad. El mandatario estatal reconoció la participación y entusiasmo de empresas e instituciones para ofertar estos empleos a mujeres duranguenses y contribuir al desarrollo, la armonía familiar y social. Asimismo, destacó que adicional a estas opciones de empleo formal, el gobierno del estado a través de las Secretarías de Desarrollo Social y Económico ofrece programas de crédito para mujeres emprendedoras que van desde 2.500 hasta 75.000 pesos, donde la única garantía que se les pide es su palabra. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy viuda, entonces mis hijos dependen de mí, yo soy el pilar de la casa, yo tengo que trabajar para poderlos sacar adelante. Y gracias, le doy las gracias porque son unas fuentes para que las personas podamos encontrar un trabajo digno para la mujer. Bueno, a mí me parece pues que está muy bien para todas las personas que estamos buscando un trabajo, porque nos da la facilidad ahora sí que de buscar lo que más nos conviene.